Muy buenas noches, señoras y señores. La columna de Malatesta. El control político de la Asamblea de Arauca nos enseña la verdad de zapatero a tus zapatos. La Asamblea Departamental es el órgano político-administrativo de representación popular con funciones de coadministración y de control político sobre el gobierno departamental. Defiende los intereses de la comunidad que habitamos en el departamento y es de elección popular y por eso ejercen el control político sobre los actos del gobierno departamental y gozan de autonomía administrativa y presupuesto propio. El control político es una institución que explica y comprueba la democratización del poder en un Estado constitucional como el nuestro para preservar la libertad, para que el Estado se sostenga con la división y separación de funciones. Por eso las tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial. Las asambleas crean, modifican y derogan las ordenanzas y pueden utilizar las mociones de censura o las citaciones a funcionarios públicos departamentales y ejercen el control político del poder legislativo sobre el ejecutivo. La existencia de una administración estatal departamental permite la ejecución de las funciones que están definidas por las leyes, buscando el logro del bien común a través de diversas políticas públicas que propenden al desarrollo del departamento en diversos ámbitos. Eso se llama gobernabilidad, que es la que defienden los diputados. Muy diferente a la gobernanza, que se refiere a la capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender esta forma de una forma eficaz, estable y legítima. Entonces una cosa es gobernabilidad, otra cosa es gobernanza y en eso los diputados nos hacen claridad a través de las citaciones a sus funcionarios. Pero los diputados de Arauca creen que el control político es buscar culpables de corrupción y nada más. Porque yo se los he preguntado sobre el caso para hacer esta columna. Y eso que no son fiscales, ni menos jueces. Se les olvidó el consejo de Apeles, el pintor griego que dijo zapatero a tus zapatos. Por ello mismo no se preocupan los señores diputados si tenemos gobernabilidad en la administración departamental y mucho menos si hay gobernanza entre la sociedad araucana y el gobierno departamental. Eso los tiene sin cuidado. De allí que los controles políticos que hacen los señores diputados pasan sin pena ni gloria y no le aportan nada al departamento para su desarrollo social y económico. Todo esto es responsabilidad de José Aldemar Valdés Muñoz Malatesta. Muy buenas noches, señoras y señores.